Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Antes de iniciar, quiero dejarles saber que este video será un poco largo, ya que repasaremos desde la temporada 1 de Call of Duty Modern Warfare hasta la temporada 4 de Call of Duty Black Ops Cold War. En el año 2019, Infinity Ward lanzó un reboot completo de Call of Duty Modern Warfare. Esto significa que los juegos Modern Warfare 1, 2, 3, que salieron del año 2007 al 2011, no tienen nada que ver con esta nueva versión. Aclarado eso, comencemos con la cronología canon de Call of Duty Warzone. Varios meses después de los eventos de la campaña de Modern Warfare, los cuales envuelven la muerte de El Lobo y el antagonista principal de la campaña, el general ruso Roman Barkov, la organización terrorista Al-Qatala fue rebautizada como Al-Qatala Al-Hadid. Su nuevo líder, Khaled Al-Assad, alias el León Inmortal, decidió unir fuerza con el traficante de armas y conocido ultranacionalista Viktor Zakaev, alias el Señor Z. Con estas nuevas cabecillas, la organización Al-Qatala Al-Hadid invadió y tomó poder de la ciudad de Verdansk. Debido a este acto terrorista, Kate Laswell, jefa de estación de la CIA en el campo de operaciones, y el sargento ruso Kamarov, con la ayuda del veterano capitán John Price y alias Nikolai, crearon el armisticio. Es inteligencia rusa. ¿De dónde lo sacaron? Mi contraparte en Moscú. La CIA trabaja con el SFS. No es la primera vez. Kamarov. Capitán Price. Nikolai. Has sido un chico malo. Viniendo de ti es un cumplido. Por favor. Todos somos amigos. Te lo debía. Por Beirut. El sargento Kamarov va a ayudar con esta operación. Con estas armas, Al-Qatala podría convertir ataques terroristas en actos de guerra. Un problema para todos. Iniciaremos una fuerza multilateral para cazar al nuevo líder de Al-Qatala y contener la amenaza. Listo. Díganos qué necesitan y hagámoslo. ¿Qué es el armisticio? El armisticio fue una alianza militar temporal entre las facciones de la coalición y la unión. El armisticio fue creada para detener y cortar el acceso de Al-Qatala a armas, fondos, inteligencia y hardware después de su invasión a Verdansk. Como mencioné, el armisticio fue creado por dos facciones. La primera es la coalición. La coalición es una alianza multinacional de operadores del ejército de los Estados Unidos, la división especial de la CIA, las unidades antiterroristas de la OTAN y el personal de la SAS. La coalición se divide en tres subfacciones: SAS, WARCOM y Demon Dogs. La segunda facción que ayuda a crear el armisticio es la Unión. La Unión es una alianza multinacional formada por operadores de Spetsnaz, mercenarios rusos, africanos y estadounidenses, así como por la Unidad Antiterrorista Especial de Serbia y los combatientes de la Fuerza de Liberación de Uzbekistán. La Unión se divide en tres subfacciones: Spetsnaz, Chacales y Quimeras. Básicamente, el armisticio éramos nosotros, los jugadores de la temporada 1 hasta la temporada 2 de Modern Warfare, que fue cuando el armisticio se disolvió oficialmente. Se organizaron varias operaciones por parte del conjunto del armisticio para encontrar, arreglar y acabar con objetivos de alto valor de la red de Al-Qatala en Verdansk. Esto con el propósito de detener y paralizar el acceso de la organización a armas, fondos, inteligencia y hardware. La operación Kubaldad, que por cierto puedes jugar en el modo Spec Ops de Modern Warfare, fue llevada a cabo por el equipo Armisticio 4, quien eliminó con éxito a alias Al-Malik y sus almacenes de armamento que estaban localizados en la base militar de Arklow Peak, al noreste de Verdansk. Previo a la eliminación en acción de alias el banquero, en la operación Recompensa Justa, alias el banquero, quien era de nacionalidad británica y además tenía conexiones con el Banco Nacional de Acrópolis, dejó sus cuentas de dinero congeladas. Al ya no tener quien le lavara el dinero a Al-Qatala, esto impidió que el tráfico de armas que llevaba a cabo alias el traficante con la ayuda del tren de Verdansk ya no siguiera. Esto fue gracias al informante Mage, quien fue el encargado de compartir el intel que llevó a la eliminación del traficante. Sin embargo, Viktor Zakaev también se desempeñaba como proveedor de armas para Al-Qatala, así que las bajas del traficante, Al-Malik y el banquero no fueron golpes tan fuertes para la organización terrorista como el grupo del armisticio esperaba. Tras los incidentes anteriores, el grupo Al-Qatala secuestró a la médico británica, la doctora Morales, quien es una doctora en medicina interna y trabajaba de manera voluntaria para el Proyecto Humanitario Mundial. Al-Qatala la tomó como rehén después de que Morales informara al armisticio que Viktor Zakaev estaba utilizando suministros médicos del Proyecto Humanitario Mundial como cobertura para trasladar armas biológicas. Durante la exitosa Operación Paladin, el armisticio logró asegurar las armas, pero desafortunadamente descubrieron una ojiva nuclear a la que le faltaba el núcleo. Al enterarse de un trato de armas que se estaba llevando a cabo en el aeropuerto de Verdansk, el Armisticio 4, con la ayuda de uno de los miembros del conocido y nuevo Task Force 141, el teniente Simon Riley, mejor conocido como Ghost, se infiltraron a un avión secuestrado y exitosamente recuperaron el núcleo de plutonio antes de que el avión pudiera salir de la ciudad. Sin embargo, Al-Assad y Zakaev todavía estaban prófugos.
Días después, un helicóptero de carga de Alcatala, que transportaba armas químicas, fue derribado por el operador de la Unión, Nikto, esto bajo el mando del sargento Kamarov, en algún lugar a varios kilómetros de la región de Farida, en Uzbekistán. Tras ese ataque, fuerzas de la coalición bajo el mando del teniente general Lyons y liderada por la operadora Mara fueron enviadas a investigar. Al llegar a la zona de batalla, Nikto le informó a Kamarov de la llegada de miembros de la coalición. El mismo Kamarov le ordena a Nikto: no dejes que tomen la delantera. Esto produjo una batalla entre las dos facciones, que se suponía eran aliadas. Todo parecía ser un plan del mismísimo al-Assad, quien veía la batalla entre la coalición y la Unión a través de un monitor desde la estación de televisión BCH4, mientras que al mismo tiempo, Al-Qatala tomaba el edificio con rehenes. Cuando se le mencionó la pérdida de algunos tanques de gas, al-Assad respondió que no había de qué preocuparse, ya que la organización terrorista Al-Qatala aún poseía una gran cantidad de gas a su disposición. Esto fue conocido como la temporada 1 de Call of Duty Modern Warfare. No importa, hermano. Tenemos más. Mucho más. Si bien las operaciones llevadas a cabo por Armisticio 4 contra Al-Qatala habían tenido éxito, en última instancia no fueron suficientes para detener lo que se sabía sería una invasión y toma completa de Verdansk por al-Assad, quien estaba siendo ayudado por Viktor Sakaev. Tras la invasión de Al-Qatala y el enfrentamiento entre la coalición y la Unión, el capitán Price comenzó a notar la fricción entre los dos grupos aliados, y debido a esto, él mismo envió a uno de sus camaradas de alta confianza a investigar qué es lo que estaba ocurriendo. Al llegar al destruido aeropuerto de Verdansk, el sargento Simon Riley descubrió a Wyatt y a Reigns eliminando a uno de los miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Rápidamente y desconcertado, Cos le dejó saber al capitán Price lo que estaba sucediendo entre los miembros de la Unión y la coalición. Los bandos que se suponían deberían estar unidos para derrotar al grupo terrorista Al-Qatala se estaban eliminando entre ellos. Hasta este punto, el mismo Ghost le comentó a Price que no sabía la razón de por qué estaba sucediendo esto, así que él mismo fue a investigar lo que estaba sucediendo en la zona de guerra de Verdansk, sin antes pedirle a su fiel amigo de mil batallas, Price, que le enviara aliados en los que Ghost pudiera confiar. Fue aquí cuando Infinity War y Raven Software introdujeron al mundo a Call of Duty Warzone. Tras descubrir que los operadores de la coalición y la Unión se estaban eliminando entre ellos, Price decide enviarle compañía a Simon Riley para que la misión de detener a al-Assad continuara. Price le comenta a Ghost que él piensa que todo fue un plan causado por el mismo al-Assad, el que causó la separación del armisticio. Sabiendo que Estados Unidos y Rusia ya no serían aliados, Price decidió enviar ayuda a Ghost. Para sorpresa del sargento y de la comunidad entera de Call of Duty, el elegido para llevar a cabo la operación fue el mismísimo Alex. El apodado Echo 3-1 se suponía muerto en acción tras los eventos de la explosión durante el final de la campaña de Modern Warfare. Para sorpresa de todos, Alex sobrevive, aunque desafortunadamente pierde su pierna izquierda. Aún así, esto no lo detiene para asistir a Ghost, en lo que se estaba convirtiendo una guerra entre naciones. Echo 3-1, listo para la acción. Alex, creí que habías muerto. Todavía en pie. Listo para un tiroteo. Armas listas. Para el mes de abril de 2020, el plan de Viktor Sakaev ya era considerado un éxito por parte de la CIA. A medida que la situación se deterioró, Price informó a Ghost, quien logró salir de Verdansk, que el armisticio se había disuelto oficialmente. Debido a la separación del armisticio, Viktor Sakaev permitió que las guerrillas de Al-Qatala regresaran a Uzbekistán, mientras que su propio ejército permanecía en Verdansk. Esto fue lo último que escuchamos de al-Assad y la organización de Al-Qatala, pero no sería lo último que escucharíamos del señor Z. Por otro lado, gracias a la información de inteligencia de la operación Nuevas Perspectivas, se dio a conocer a la coalición que alguien utilizó un AC-130 y un UAV para causar los ataques entre las facciones de la Unión y la coalición. Al continuar con la investigación de Nuevas Perspectivas, gracias a la información de inteligencia de la nueva operación El Equipo Perdido, la coalición descubrió que el equipo del Armisticio 2 fue el equipo que fue atacado en la ya mencionada operación Nuevas Perspectivas, y que además, no todos los operadores envueltos en esa batalla murieron, sino que hubo un sobreviviente, el cual fue llamado Armisticio 3-1, y que además fue localizado en el Gulag.
Tras descubrir en la misión el equipo perdido que después de los ataques del armisticio en Nuevas Perspectivas, hubo un sobreviviente que fue secuestrado y llevado al Gulag, la coalición emprendió una operación conocida gracias a récords desclasificados como Viejas Heridas. En esta operación, la coalición se dirigió a la prisión de Verdansk para buscar algún rastro del sobreviviente Armisticio 3-1, ya que este personaje estaba emitiendo una señal que logró encontrar la coalición con la ayuda de tres antenas que fueron activadas durante la operación del equipo perdido. Al llegar a la prisión, la coalición descubre que el mismo Armisticio 3-1 descubrió dos cosas. La primera fue que en los años 80, Perseus intentó reclutar a Inram Sakaev, el padre de Víctor Sakaev, a quien es introducido el nombre de Perseus por primera vez. Continuando con la misión de la búsqueda del sobreviviente Armisticio 3-1, la coalición descubre información escondida y dejada alrededor de la prisión por el mismo Armisticio 3-1, que confirmaba que Víctor Sakaev estaba utilizando búnkeres y túneles subterráneos para traficar armas nucleares a través de Verdansk provenientes de Alemania, Uzbekistán, Rusia y el Reino Unido. Después de este descubrimiento, la coalición descubre que Armisticio 3-1 afortunadamente logró escapar del Gulag, donde estaba captivo por las fuerzas militares de Víctor Sakaev, quien utilizaba la oficina del Gulag como base de operaciones de su tráfico de armas nucleares a través de Verdansk. Price, al darse cuenta que Verdansk fue un campo de batalla durante la Guerra Fría y que además el mismo padre de Víctor, el héroe soviético Inram Sakaev, tuvo que ver en la subida al poder de las fuerzas soviéticas que durante los años 80 controlaron Verdansk, Price decidió ir él mismo a la zona de guerra para intentar detener a Sakaev, gracias a la información que Armisticio 3-1 logró hacer llegar a la coalición. Con la ayuda de un miembro de los Marines de los Estados Unidos, Ishkra, quien es la mano derecha de Farah Kalim, y Kyle Garrick, otro honorable miembro del Task Force 141, el capitán John Price se unió a la lucha. 5 largos meses después, en agosto del 2020, tras no haber conseguido progresar en la misión para detener a Víctor Sakaev, una compañía militar privada llamada The Shadow Company y su oficial superior, Marcus Ortega, se unió a la lucha en Verdansk. Después de recibir información por parte de la Unión sobre el tráfico de comunicaciones ultrinacionalista proveniente de la Arena Nacional de Verdansk, mejor conocido como el Estadio de Verdansk, Ortega y su pequeño equipo de agentes, a los cuales incluye a Rose y Velika, irrumpieron en el estadio, volaron su techo y aterrizaron en su campo de fútbol para eliminar a los hostiles y cazar a Sakaev. Eso resultó ser infructuoso, ya que Sakaev no se encontraba por ninguna parte. Gracias a la información de inteligencia que recaudó Armisticio 3-1 durante su estadía en la prisión de Sordaya de Verdansk, o sea el Gulag, la coalición inició la operación que infamemente hoy conocemos como Pecados del Padre. En esta reveladora operación, la coalición descubrió que Price y el Armisticio 3-1 estaban en lo correcto, y Víctor Sakaev sí estaba utilizando información de ubicaciones subterráneas que permitían movimiento balístico subterráneo durante la Guerra Fría en los años 80, para de esta manera él mismo mover armamento nuclear vía túneles y búnkeres bajo tierra sin ser detectado. Esta misión fue llevada a cabo junto a The Shadow Company, quien fue pagado por alguien que hasta el día de hoy sigue siendo desconocido. Gracias a una señal enviada por Armisticio 3-1, señal que nuevamente, por fortuna, fue interceptada por la coalición y The Shadow Company, estos descubrieron las rutas exactas que Víctor Sakaev estaba utilizando para lograr trasladar el armamento nuclear utilizando camiones Atlas. Gracias a esto, cierto cargamento fue rastreado en el puerto de Verdansk, también en el aeropuerto, inclusive hasta en el estadio de Verdansk. Tras culminar la operación, gracias a información encontrada en una computadora del estado de Verdansk, la coalición y The Shadow Company confirmaron lo que ya temían. Las batallas internas que causaron la separación del armisticio tras la batalla de la coalición y la unión en Nuevas Perspectivas fue causada por el mismo Víctor Sakaev. Así es, todo era parte del plan para continuar su misión personal a la que él llamaba por el bien de la Gran Rusia, que su padre, Inram Sakaev, había iniciado en los 80 con la ayuda de quien después descubriríamos era Perseus. Después de concluir la misión Apretar el Nudo, el capitán Price, con ayuda del todavía desaparecido pero ya a salvo Armisticio 3-1, logró descubrir que hubo 4 transferencias de alrededor de $2 millones cada una por parte del Banco de Verdansk a Yegor, Wyatt, Zane y Azur, dando a entender que fue Víctor Sakaev quien le pagó a estos 4 operadores para que traicionaran y causaran la separación del armisticio. Es por eso que al inicio de la temporada 2 vemos a Wyatt eliminando a uno de los miembros del armisticio. Abatido. El gas se acerca. Necesitamos extracción. 1 mes después, en septiembre del 2020, gracias a la ya mencionada misión Pecados del Padre, la coalición había descubierto que Sakaev había estado evadiendo la detección de las fuerzas de la coalición, The Shadow Company y de la Unión utilizando el sistema de metro subterráneo para viajar a pie. Debido a esto, el líder de la subfacción de los Quimera, Nikolai, ingresó a los túneles subterráneos del metro junto a Farah Kalim y encienden el sistema que provee de energía a los trenes de Verdansk, esto para utilizarlos en contra de las milicias de Víctor Sakaev. Tras encender la fuente de energía, Farah contacta al capitán Price y le deja saber que la operación había sido completada. Después, la misma Farah le pide a Nikolai que se quede para ayudar en la lucha contra Víctor Sakaev,
y este acepta con gusto. Posteriormente, Price contacta al sargento Griggs de la subfacción Demon Dogs para estar atento a las órdenes para la siguiente operación. Ayúdanos con Sakai. Preferiría matarlo. Bien. Necesitarás esto. De vuelta al combate. Jefe, estoy con Nikolai. ¿Ya está? Recibido. Bravo 6 a Griggs. Todos preparados. Recibido. Cuando digas, capitán. Semanas después, en diciembre, el equipo dirigido por el capitán Price descubrió, gracias a las operaciones, rastros secretos y nuevas amenazas, que Viktor Sakaev estaba planeando activar y utilizar un misil balístico intercontinental oculto ubicado en el Búnker 10. Debido a esto, el capitán lanzó la espectacular operación Sala de Guerra, en la que ordenó al sargento Griggs que se coordinaran en el silo del misil, mientras que a Ghost y a Gas se les ordenó estacionarse en la torre de control del aeropuerto de Verdansk para observar a las fuerzas militares de Sakaev, mientras que Farah y su fiel amigo Alex se encontraban en la entrada del Búnker 10 para crear una distracción mientras que Price se infiltraba en el ya mencionado Búnker 10. Adentro estaba Viktor Sakaev, explicando que la guerra por Verdansk para crear la Gran Rusia había comenzado hace 50 años atrás por su padre Imram Sakaev. Momentos después, Sakaev logró activar el misil antes de que Price le disparara y lo arrojara al fondo del silo. Con Sakaev presuntamente muerto, Price recibió el código de cancelación de lanzamiento del misil por parte de Nikolai. Gracias a esto, afortunadamente, el capitán John Price impidió el lanzamiento del misil. Luego de esto, el equipo se reagrupó en la parte superior de la presa de Verdansk, donde Ghost dio a notar que aún no había terminado la misión, ya que a lo lejos podían ver una batalla en curso. En ese épico momento, Price recibió una llamada por radio de John Soap McTavish informándole que él se encontraba a media milla de la costa de Verdansk y que la situación estaba empeorando. El mismo Price respondió a Soap que el nuevo equipo Task Force 141 ya estaba en camino hacia él. Tu trabajo no será en vano, padre. Déjate ver. Estás perdiendo tiempo. Víctor. Capitán Price, no me sorprende. Eres hombre muerto, Sakaev. Comencé una guerra. Matarme no la detendrá. No te mataré yo, sino la caída. ¡Alto! ¡No! Atención todos. Sakaev murió, pero el misil sigue activo. Nick, necesito los códigos. Te copio. Aquí viene, comandante. 6. 6. 1. 1. 5. 5. Repite eso. Nick, repítelo, te perdí, Nick. Puta madre, Nick, el último dígito. 7, 6, 1, 5, 7. A todos los que estén en esta red. Lanzamiento anulado. Misión cumplida. Esto no ha terminado. Ni de lejos. Octavius, comandante. Soap, ¿cuál es tu posición? A medio kilómetro de la costa. La cosa se está poniendo al rojo vivo. Resiste. Vamos para allá. Conmigo. Aquí haremos una pausa. Los eventos de Sala de Guerra tomaron el lugar en la temporada 6 de Modern Warfare y no continuó hasta la temporada 2 de Black Ops Cold War. Eso quiere decir
que la historia del Verdansk moderno saltó la temporada 1 de Black Ops Cold War, ya que la temporada 1 fue utilizada para conectar canónicamente la historia de Call of Duty Warzone y Call of Duty Black Ops Cold War a Call of Duty Modern Warfare. Con eso mencionado, inicio de la temporada 2 de Call of Duty Black Ops Cold War. En la primera mitad del año 2021, después de los eventos de la Operación Sala de Guerra, un carguero abandonado llamado Viedoinov naufragó en la costa sureste de Verdansk, después de desaparecer hace 36 años atrás en 1984. El naufragio contenía el agente bioquímico Nova 6, el mismo que se utilizó por los villanos de Call of Duty Black Ops 1, Lev Krivchenko y Nikita Dragovich. Este peligroso químico infectó a los pasajeros del barco, convirtiéndolos en zombies. Al impactarse en la costa, a las afueras de la prisión de Sordaya de Verdansk, los zombies escaparon del barco y comenzaron a infectar a miembros de lo que se conocía como el armisticio. Las operaciones de la coalición continuaron en Verdansk, pero ya no estaban enfocadas en rescatar la región de Verdansk de las manos de Viktor Sakaev, ya que este ya había fallecido, lo cual me hace preguntar, ¿quién quedó al mando? En fin, la misión ahora se enfocaba en contener la amenaza zombie que poco a poco comenzaba a invadir la región de Verdansk, según iba reportando el centro de comando en conjunto con BCH4 News a la comunidad de Verdansk que aún habitaba la región. La presencia de zombies fue en crecimiento hasta perder el control del plan de contingencia. El 22 de abril, el vicecomandante del centro de comando ordenó la culminación de la operación Rapid Sounder, operación que exigía la evacuación de todos los operadores restantes del armisticio en Verdansk e Isla Renacimiento, pero desafortunadamente, la situación se volvió crítica. En un último esfuerzo desesperado, este individuo ordenó un ataque nuclear en Verdansk para tratar de eliminar la crítica amenaza zombie. Hasta el día de hoy, seguimos sin saber el nombre de esta persona que ordenó el lanzamiento del misil. Solo sabemos que la persona de alto rango militar encargada en dar la orden de lanzamiento de ese misil, que por cierto, no es el mismo misil que lanzaría Viktor Sakaev antes de morir, dijo las siguientes palabras antes de dar término a la misión Rapid Sounder. La historia es escrita por el vencedor. Derriba a un enemigo y encuentra a alguien aún peor para reemplazarlo. Comandante, lamento informarle que Verdansk cayó. Protocolo de contención iniciado. 3, 2, 1. En este momento vemos una explosión que destruye una enorme parte de Verdansk. Hasta el día de hoy, tristemente no sabemos si alguien logró sobrevivir. Lo que sí podemos ver es cómo algunos de los operadores del ya desaparecido armisticio podían ver desde Isla Renacimiento la enorme nube causada por la explosión en Verdansk a lo lejos. Curiosamente, también podemos notar que en pleno 2021, las banderas y banners del grupo de Perseus siguen en los edificios de Isla Renacimiento, dando a entender que alguien del grupo de Perseus sigue llevando el legado del grupo terrorista en pleno 2021. Este detalle es muy importante para el futuro de la historia canónica de los futuros videojuegos de Call of Duty que tomarán lugar después del año 2021. Obviamente, años dentro del videojuego. Después de la explosión, lo único que podemos ver es el tiempo regresar del año 2021 al año 1984. Aquí es introducido Verdansk 84. Solo por ahora, hasta aquí llega la primera parte de la historia del Task Force 141 en Call of Duty Warzone y el Verdansk moderno. Hagamos una pausa. Aquí estaremos regresando en el tiempo para revivir la historia de Verdansk en los años 80. Esto no significa que los operadores Ghost, Price y demás viajaron en el tiempo. Solo significa que alguien está recordando los eventos ocurridos en Verdansk en 1984
Esto lo sabemos porque la operación de Call of Duty Warzone, el modo Battle Royale, ya no lleva por nombre Armisticio como solía llamarse cuando salió el videojuego por primera vez durante el ciclo de vida de Modern Warfare. Ahora la misión del Battle Royale tiene otro nombre, Operación Flashback, o en español, Anelipsis, que significa retrospección o escena retrospectiva, utilizada tanto en el cine y en la televisión para recordar eventos. Aquí podemos vivir la historia de Russell Adler y su batalla contra Stitch, quien es apoyado por el grupo de Perseus. Iniciemos, o mejor dicho, recordemos la línea de tiempo de Call of Duty Warzone, en conexión canon de 1981 a 1984 entre Call of Duty Black Ops Cold War y Call of Duty Modern Warfare. Call of Duty Black Ops Cold War, modo multijugador, toma lugar en 1984, 3 años después de los eventos de la campaña de Call of Duty Black Ops Cold War, la cual tomó lugar en 1981. Aquí es donde Treyarch y Raven Software toman las riendas del videojuego de Call of Duty Warzone. En noviembre de 1983, tras los eventos de la campaña de Black Ops Cold War, Perseus envía un grupo de mercenarios al complejo de Cheyenne Mountain, en el estado de Colorado, en Estados Unidos. Estos se encargan de eliminar a algunos de los miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que se encontraban allí. Después de que toman control del complejo, un hombre encapuchado que solo podemos asumir es de nacionalidad rusa, debido a su acento, lanza unos misiles a lo que parece ser Berlín. Aquí inicia la temporada 1 de Call of Duty Black Ops Cold War multijugador y Call of Duty Warzone. En enero 20 de 1984, el temido miembro del grupo de Perseus, Stitch, irrumpe la casa de seguridad de la CIA que estaba situada en Berlín, al oeste de Alemania. Esta casa de seguridad quizá la recordarán por la campaña de Black Ops Cold War. En ella, Stitch encuentra un pizarrón con intel sobre Stitch, Krevchenko, Imrav Sakaev, que es el papá de Viktor Sakaev, Naga y el personaje que hoy conocemos como Perseus. En esta cinemática de la temporada 1, descubrimos que Stitch estaba encargado en desarrollar el químico Nova 6 en la isla Renacimiento, que estaba a las afueras de Verdansk. También, el mismo Stitch menciona que él respondía a las órdenes de Krevchenko. Y conocí a Russell Adler. No pudo quebrarme. Dile a tu jefe que esto es por Wilmer. Por dejar caer a Renacimiento, Krevchenko me envió al Gulag, donde encontré mi propósito. Te está tendiendo una trampa, Adler. Lo sé, pero si no lo detenemos, morirán muchos civiles. Horas después del ataque a la casa de seguridad de la CIA, Russell Adler y el miembro de su equipo, Seina Ozu, regresan a la casa de seguridad y descubren lo que sucedió. Seina, quien es miembro de la Fuerza de Inteligencia Francesa, le dice a Adler que Stitch le está plantando una trampa. Y Adler responde que él lo sabe, pero que no puede permitir que gente inocente salga herida. Al día siguiente, en enero 21 de 1984, Adler, acompañado de Frank Woods, Seina y Wyatt Jones, alias Bulldozer, se dirigen a The Pines Mall, en la ciudad de Nueva Jersey. Al entrar al edificio, Adler descubre que Stitch está creando el químico del Nova 6 nuevamente. Segundos después, Stitch hace una emboscada, ataca al grupo de Adler y termina secuestrando al mismísimo Russell Adler. Es mío. Nos vemos en el infierno. Cuatro meses después, en abril 19 de 1984, Frank Woods, acompañado de Seina, Bulldozer, Sims y el nuevo miembro del equipo, Terrell Wolf, se dirigen vía helicóptero hacia una región en la selva de Laos, en busca de Adler para intentar rescatarlo. En el piso ya los espera Carla Rivas, quien es miembro de las autodefensas nicaragüenses, para tratar de rescatar a Adler después de cuatro largos meses de búsqueda. Aquí es introducido otro miembro del grupo de Perseus, Capano Vang, alias Naga. Stitch le ordena a Naga que le haga pensar a Woods y a su equipo que a Stitch y a Naga les preocupa las líneas de suministro del Nova 6, pero en realidad es un plan para distraer a Frank Woods en lo que Russell Adler es llevado a otra ubicación. Así es, a Verdansk. Stitch, las ratas están aquí. Adler está asegurado y te verá en Verdansk. Bien, que crean que nos importa el suministro de Nova 6. Mm.
Están cerca, al este. Sabían que veníamos. ¡Mierda! Si abortamos ahora, Adler muere. Es un hijo de puta rudo, pero nadie es inquebrantable. El tiempo corre, niños. ¡Vámonos! Al llegar a la base de Stitch y Naga en Laos, Frank Woods y su equipo descubren que Adler sí estuvo cautivo en esa zona. Y también se dan cuenta que el Nova 6 solo fue utilizado como distracción para llevarse a Adler a la ciudad de Verdansk, en la región de Kastovia. Debido a esta información de Intel, el mismísimo Jason Hudson envía a Woods y a su equipo a buscar a Adler a Verdansk en la operación Caza a Adler. A él y a nosotros seguimos cada pista y los tratamos igual que ellos a Adler. Inteligencia apunta a Verdansk. Empaquen sus cosas, tráiganlo a casa. En junio 2 de 1984, somos introducidos a otros miembros del grupo de Perseus, Freya Helvig, mejor conocida como Wraith, y a Roman Grey, conocido en el bajo mundo como Knight. A estos dos nuevos personajes los vemos aterrizando en el monte Yamantau, esto tras ser enviados por el mismísimo Stitch para buscar los tapes que Nikita Drakovich utilizó para el reconocido proyecto de los números, el mismo que se utilizó para los agentes dormidos o sleepers. Quienes jugaron la campaña de Black Ops 1 recordarán los famosos números de Alex Mason. Después de recuperar los tapes de la base soviética en Yamantau, Wraith se reporta con Stitch vía radio, y esta le dice que ya tiene el paquete en sus manos. Stitch le ordena a Wraith que termine la operación, mientras vemos que al fondo podemos ver imágenes de Adler, quien sigue secuestrado después de 6 meses. En ese momento, Wraith detona unos C4s causando una explosión al monte Yamantau, que según Stitch, causará que los soviéticos culpen a Estados Unidos por el ataque. A lo lejos vemos la detonación del monte Yamantau, mientras que también vemos las primeras imágenes de Verdansk en 1984, cuando aún estaba bajo el poder de la Unión Soviética. ¿Tienes el paquete? Tenemos los números. Completa tu misión. Entendido. Moscú culpará a los estadounidenses por Yamantau. Y nuestro trabajo con Adler ya casi termina. Procedamos. Lo que Drakovich logró con un solo sujeto, lo lograremos con países enteros. Lo que hagamos en Verdansk pavimentará el camino al ascenso de la madre rusa. Ocho días después de la explosión que causó Wraith, vemos a Stitch observando a través de un monitor como Frank Woods por fin rescata a Russell Adler en el hospital de Verdansk el día 10 de junio de 1984, 6 meses después de haber sido raptado. En ese momento escuchamos a Stitch decir que Woods rescató a Adler antes de lo previsto, pero que no importaba, ya que su trabajo con Adler ya había terminado, aludiendo que Adler había sido puesto bajo el trance del proyecto de los números. Reed le pregunta a Stitch que si pueden continuar con su plan de utilizar el proyecto de los números en naciones enteras. Stitch responde molesto que no, ya que los satélites estadounidenses están interfiriendo con la señal de Stitch. Stitch menciona que los sujetos de prueba ya están en Verdansk, aludiendo que hay agentes dormidos en Verdansk. Imágenes del tráiler hace asumir que los agentes somos nosotros los jugadores, pero la señal para controlarlos no está llegando debido a los satélites estadounidenses que están en el espacio interceptando y debilitando la señal. Aún no saben lo que estamos tratando, dice Wraith. Nuestro contacto en Sudáfrica está esperando la orden. En ese momento, Stitch contesta y le pide a Wraith que le ordene al contacto en Sudáfrica que avance con la misión. 16 días después de que Adler fuera rescatado, el 26 de junio de 1984, Owethu Mabuza, mejor conocido como Jackal, desde la estación satelital Jumpset en la Tierra, en alguna región de Sudáfrica, le ordena a un operador que derribe los satélites que orbitan las coordenadas de Argelia y Verdansk. A través de un teléfono satelital, Stitch también ordena al operador que haga lo que Jackal dice. Momentos después, vemos los satélites caer en Argelia y Verdansk, mientras que Jackal le quita la vida al operador de la estación espacial. Tu situación. Sí. Tengo un problema. Solucionalo. No termines como tus colegas. La constelación Jumpseed transmite en frecuencias que debo despejar. Vas a sacarlos de órbita. Sí. Van a caer en las coordenadas que tienes frente a ti.
listo. Bien, nosotros también. En la siguiente escena vemos a Adler actuar como loco, mientras que su grupo integrado por Bulldozer, Frank Woods, Park y el nuevo miembro Salah arriban a una de las zonas en la que cayó uno de los satélites en Argelia. Lo curioso aquí es que vemos a Adler remover una pieza del satélite y después le miente a su grupo de que no encontró esa misma pieza, ya que quizás se destruyó con la caída o explosión del satélite. Y bros, hasta aquí va la historia de Warzone. Con cada temporada le iré básicamente pegando y añadiendo partes a este video, y de esta manera continuaremos la historia mientras vaya avanzando. En fin, si el video te gustó, no olvides darle like, y si eres nuevo y ya no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas y que actives la campanita para que YouTube te avise cuando suba un video. Mi nombre es Edel, y nos vemos a la próxima. Bye. No entienden la guerra que libramos, ¿verdad? Stitch es capaz de todo. Aseguren el área. Todo bueno, todo bueno.